¿Sabe sentarse? Sí. Pues venga. Bueno, ¿qué quería? Venía por lo de la oferta de trabajo que ofrecían. Aunque le mandé mi currículum por email, también se ha traído para que lo tenga. Sí, lo estoy viendo ahora mismo. Como puede ver, he trabajado muchas cosas y tengo mucha experiencia. Claro, como todos. Escuche, tengo la capacidad de hacer cualquier cosa que se me encargue. Ya casi se me ha acabado el paro y necesito este trabajo. Haré cualquier cosa por conseguir este trabajo, lo que sea. ¿Ah, sí? Verá, ¿ve toda esta pila de papeles? Son los currículum de la gente que ha venido antes que usted. Y seguramente habrá mucha gente mejor preparada. Pero me ha gustado su entusiasmo. Así que vamos a hacer una cosa. Le voy a dar el trabajo. ¿En serio? Por supuesto. Yo con las cosas del trabajo no bromeo. Gracias, muchísimas gracias. No se arrepentirá. Verá, pero obviamente le tengo que hacer una serie de pruebas antes. Claro, claro, lo que usted quiera. Bien, de acuerdo. Vamos a hacer una prueba de agilidad mental. Tiene que cantar un villancico sin pronunciar la letra I. ¿Cómo? ¿Un villancico sin pronunciar la letra I? Usamos esta prueba para medir la capacidad y el ingenio de nuestros trabajadores. Venga, vamos. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo me doy la vuelta y así se siente más cómodo. Pero observa cómo beben los peces en el mar. Beben, beben, vuelven a beber. Los peces en el mar por ver al señor nacer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ha visto cómo no era tan difícil? Pues ahora vamos a por la segunda prueba. Se trata de una prueba física. La va a pasar muy fácil. Se le ve en forma. Gracias. ¿Ve esos ficheros? Pues los tiene que poner en esa estantería. Ah, eso es fácil. Sí, es muy fácil, ¿verdad? Pues lo tiene que hacer en menos de un minuto y a la pata coja. ¿Cómo? En menos de un minuto y a la pata coja. Pero oiga... ¿Preparada? ¡Ya! Se trata de una prueba de actitud. Yo le diré un animal y usted tendrá que imitarlo con el cuerpo y la voz. ¿Cómo? Perro. Wow. Gato. Miau. Vaca. León. Pulpo. Pez. Ornitorrinco. Ornitorrinco. Hiena. Ganso. Oveja. Cabra. Muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Está claro que puede desenvolverse en todos nuestros campos. Señor... Un momento. Aquí dice que no tiene título universitario. Ya, pero tengo mucha experiencia trabajando. Ahí dice todos los trabajos en los que he estado. Sí, pero no tiene estudios suficientes que lo acrediten. Lo siento, pero no puedo darle el trabajo. ¿Cómo?
El anuncio lo ponía bien claro. Se necesita personal con experiencia y con titulación. Y está claro que usted no cumple ninguno de los dos requisitos. Ah, ¿y todo lo que he hecho hasta ahora? ¿Y las pruebas? ¿Se está riendo de mí? Por supuesto que no. Ya le he dicho que con las cosas del trabajo yo no bromeo. Eran pruebas rutinarias. Sí, sí, claro, pruebas rutinarias. Para verme hacer el ganso. No solo el ganso, sino el perro, la vaca, el hornito rico. ¿Pero qué es todo ese ruido? ¿Qué está pasando aquí? Estoy haciendo las pruebas para el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Pero de qué está hablando? Ha habido recortes en el presupuesto y se ha cancelado todas las ofertas de trabajo. Además, Doris, ¿qué hace aquí? Hace una semana que le enviamos una carta de despido. Venga, recojan todo esto, que necesito el despacho.